Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos al DB01. Si esas siglas no les dicen nada, quitamos la caja de protección y nos encontramos con el Dinosaur Warrior, el DB01, que claro, debe de ser Dinobot 01, porque esta figura sería una versión en escala Masterpiece del Dinobot 2 de Transformers Transmetal por Black Mamba. No pone en ningún sitio Black Mamba, pero bueno, es Black Mamba claramente porque lo dice la página Suicide Story. Pues fíjense, la caja es muy parecida a lo que saca Black Mamba. Por aquí, vean ustedes, una ilustración con las letras, y por aquí exactamente lo mismo. Y por este lado, vean ustedes, la nada más absoluta por los lados, y aquí por Dinosaur Warrior y ya está. Y poquito más aquí, el vídeo manual, porque no tiene instrucciones. Lo dicho, una imagen, una ilustración bastante rara, por así decirlo. Pero bueno, es el estilo de Black Mamba completamente. Una caja bastante austera, que es por los dos lados exactamente igual. Bueno, si abrimos la caja, nos encontramos con que la figura, por cierto, es una caja bastante extraña, muy alargada, es un estilo bastante extraño, porque la figura viene colocada tal que así. Viene la figura a lo largo, los extras aquí y algunos extras por aquí desperdigados por la parte de atrás en estas bolsitas. Luego veremos a ver cómo colocar los extras y todas esas cosas y qué es lo que es cada cosa, porque realmente no tengo ni la más remota idea. Esto no trae ni instrucciones siquiera, no trae ninguna clase de manual, entonces no tengo ni idea. Pero bueno, la presentación es bastante Black Mamba. Es bastante Black Mamba. Por cierto, el color, ya lo veremos a ver, pero el color es realmente magnífico. Ya veo, doble presentación con doble plástico transparente para que se quede la figura perfectamente. Ha habido problemas de calidad. Lo estaba leyendo en la página de Suicide Story. Hay gente que ha venido la cabeza rota. La mía vino simplemente suelta, no vino rota, vino suelta. Y no sé si va a tener problemas de calidad, porque parece que los problemas de calidad son del la primera wave, el primer batch realmente. No sé el mío cuál es, entonces ahora después lo veremos. Pero bueno, ya lo diré. En principio no se ve nada raro y viene todo. En principio viene bien. De hecho, ya vi la figura durante el unboxing, le coloqué la cabeza y no vi nada raro ni que se fuera a partir. Pero bueno, lo dicho, presentación muy típica de Black Mamba, bastante austera, pero como siempre bastante funcional. En el modo alterno tenemos una figura que tiene 24 centímetros de longitud de cuerpo y casi, pues nos va hasta los 46 centímetros de longitud total, contando la extensa cola que tiene. Bueno, esta figura es un desastre, es una absoluta mierda, es una figura patética, donde está llena de paneles que no encaja en ningún sitio y, lo peor, cosas que se rompen, como esta parte de aquí, que se ha roto estrepitosamente. Ahora entiendo por qué tenemos varios repuestos para la figura. ¿Por qué? Porque sabían que se iba a romper, porque esta pieza y esta es exactamente la misma. Lo que tenemos que hacer es coger a la pieza rota, quitarle esta parte de aquí y colocársela a la pieza nueva. Entonces ya sabían que se iba a romper. Yo ya sabía, la compañía que la hizo, que se iba a romper. Por eso nos manda los repuestos directamente. Es una vergüenza. Es una absoluta mierda. Una vergüenza. Es que creo que se entienda bien lo que digo, de que es una mierda absoluta. No la compren de ningún modo. Porque una figura, te echan un montón de repuestos antes de empezar, ya la cosa pinta bastante mal, pero bastante, bastante mal. Lo dicho, una soberana mierda de figura. Bueno, se ha roto esta pieza de aquí, pero esta aún de momento sigue intacta. La figura no se sujeta sola prácticamente, hay que tenerla con las patas delanteras apoyada. No encaja nada, no encaja ni por abajo, no encaja ni por arriba. Yo he estado 2 horas intentando encajar piezas como esta pieza de aquí y ya he desistido, porque me he hinchado ya a hacer gilipollas y que la figura siguiera siendo una mierda. Me he hinchado, repito, desde hacer el gilipollas
y que la figura fuera una mierda igualmente. Es una figura patética, vergonzosa, de lo peor que he revisado últimamente. Es una mierda absoluta. De hecho, ya se lo hace tiempo, pero no me atrevía a transformarla. Y ha sido ahora que me he atrevido a transformarla y he visto que el resultado es una absoluta aberración. Bueno, de las pocas cosas buenas que le salva, si es que tiene alguna cosa buena, la mierda esta, es que al menos sí que se parece bastante al personaje que quiere representar. Lo que pasa es que es patética. Tiene muchas piezas de metal, por ejemplo, estas piezas de aquí. Tiene muchas piezas de metal, tiene un muy buen peso, pero es que es patética. Es un amasijo de paneles de mierda pegados. Todo se abre, esto se abre, la otra parte se abre. Todo se abre, todo se queda hecho una absoluta castaña. De verdad que es vergonzosa. No le puedo encontrar ninguna virtud a la mierda absoluta esta. De hecho, las patas no las he colocado bien, pero es que ya llevo un momento que me da igual. Si voy a colocarla así, esta pieza aquí así, esto aquí así, esto cambiarlo de aquí. Si esta pieza iría aquí detrás, pero es que lo dicho, es que me importa una mierda que esté bien colocada o mal colocada, porque es una cosa absolutamente patética. Esta pieza iría aquí y esto iría colocado tal que así. Encajaríamos aquí deslizando. O no, a la mierda, no vamos a encajar nada. Lo dicho, ahora después lo encajo cuando tenga ganas. Si es que tiene un montón de cosas a la vista, paneles a la vista. Es que de verdad, si esto es Black Mamba, ¿quién se ha encargado de hacer esta porquería absoluta? Lo único bonito es las garras que tiene, fíjense el arma que tiene aquí en la punta, y por eso ese color tan bonito, que le dio ese blanco nacarado que brilla tanto y es muy, muy bonito. Cuanto a articulación, es que no se sujeta sola, es que es una pelea, es pelear con ella para que se sujete cuando... Si es que paso completamente. Bueno, es una mierda, como ven ustedes, que no se sujeta de una manera. Bueno, la boca abre. Total, se desmonta con mucha facilidad y mucho cuidado. Y estas partes pues también están articuladas. Lo he dicho, una soberana mierda que no tenía ni que existir. Cosas así de malas, lo mejor que puede hacer es no existir. Si ustedes me preguntan cuándo voy a cambiar la pieza esta, pues igual es mañana que es nunca, porque estoy hasta los huevos de esta figura. Bueno, comparada con el Dinobot de Beast Wars, el Masterpiece, pues fíjense que hay mucha diferencia entre los diseños de Beast Wars y los Transmetal. Unos son bastante animales en su modo alterno y otros son prácticamente... pues máquina, fíjense que hay mucha diferencia entre ambas versiones, pero mucha, mucha diferencia. Y por supuesto que el Beast Wars no se ha roto, ni mucho menos. Es que este no puede ni ponerse, creo por lo erguido, para hacer la compartida, pero es que no se sujeta erguido. Es que es una soberana mierda. Es que de verdad que es bastante patético el pobre. Es una figura patética completamente. Si damos la vuelta, vamos a ver la cara que nos ha roto aún. Y fíjense, lo dicho, la diferencia es bastante abismal entre un diseño y el otro diseño. Yo este diseño de Dinobot, en este modo alterno, pues nunca me ha gustado mucho. Es un, no sé, de hecho no parece un velociraptor realmente con esta boca tan rara que le pusieron, que es una boca muy, muy rara. Prefiero el diseño clásico en este caso. Y sobre todo, lo que no me gusta es que esto es una mierda que se rompe. Es que fíjense, es que ni los pies se sujetan bien. Es que es completamente patético, de verdad. Qué figura más sumamente patética. Pero bueno, aquí tiene la comparativa con el Dinobot de Beast Wars. Y si la humillación hasta ahora no había sido suficiente, pues vamos a hacer la comparativa de escala con las figuras de TransArt. Porque es la única compañía ahora mismo que está sacando figuras de Transmetal escala Masterpiece. Tenemos al Megatron Yes, tenemos a Tarantulas y este Chetor versión 2.0. ¿Por qué lo puse? Precisamente porque es como es una versión 2.0 o quizás 3.0. Bueno, ¿qué vamos a decir? Las figuras de TransArt tampoco son perfectas.
puede tener sus fallos, se pueden romper también, se pueden romper, pero no es una mierda como es esto. No tiene nada que ver una figura como puede ser Tarántulas, por ejemplo, con la soberana mierda que es este Dinobot. No tiene nada que ver, fíjense. No tiene nada que ver. Esto es una cosa bien hecha y esto es una mierda. Hay que decir que yo en escala los veo bastante bien, en escala. Creo que están bastante bien. Pero no tiene nada que ver la calidad de TransArc, que repito, también se puede romper. Efectivamente, se puede romper. Tampoco son las mejores figuras del mercado. Su Quick Strike, por ejemplo, es una mierda también. Pero no llega al nivel de indecencia que representa esta figura. Como, por ejemplo, también, si lo colocamos con este Chetor. Luego, Chetor es una figura muy ligera. Apenas tiene diecast. La cabeza se suelta muchas veces, pero claro, aquí está, intacto. No se rompe. No se rompe como la cosa esta. Yo en escala lo veo bastante correcto también, fíjense. Veo que Chetor pues tiene sus defectos, pero claro, no es la porquería esta. No tiene nada que ver con la porquería esta. Veo que es una figura con defectos. De hecho, hay compañías que sean perfectas en todas sus figuras, por decir que no hay ninguna compañía. Pero claro, que saquen esta mierda, esto no es de recibo, ¿verdad? No es de recibo. Y vamos con el Lord Megatron, el impresionante Lord Megatron. Fíjense, me pensaba que se iba a caer, no te caigas. A ver, vamos a procurarlo bien. Me da la sensación de que se iba al suelo el pobrecito Megatron. Bueno, pobrecito, es todo menos pobrecito este Megatron tan malvado. Pues también lo veo en una escala bastante correcta, fíjense. Lo veo en una escala que podría funcionar, pues eso, bastante, bastante bien. Pero repito, no tiene nada que ver este Megatron con esta cosa. Uf, no tiene nada que ver. Más quisiera este parecerse un ápice a lo que es este Megatron. Y ya repito, tiene metal y tiene buenas cosas, pero no, no. Es una mierda. Una mierda, claramente. Así que yo diría que la escala está bien, pero es imposible que esta figura compita con ninguno de los Beast Wars que ha dado TransArc. Con ninguno en cuanto a la calidad. En este modo robot tenemos una figura que alcanza los 26,5 centímetros de alto. Bueno, se me está atragantando ya esta review y me estoy poniendo de muy mala leche, por no decir palabrotas. Bueno, mientras lo transformaba, bueno, he cambiado la pieza del hombro, se ha roto la pieza del pecho. De hecho, ahora está sujeto con alfileres porque no me salen los cojo. Perdón. No quiero cambiar más piezas porque no quiero cambiar más piezas porque no quiero, simplemente. No quiero decir palabrota, de verdad. Entonces, si se cae, a tomar por culo. Y no digo más palabrotas. Si se cae, se cae. Y ya está. Porque no quiero, porque no la voy a cambiar porque no quiero, sinceramente. Bueno, al menos estéticamente cumple bastante mejor que en el modo alterno. Bastante mejor porque en este caso, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí que se sujeta y no se cae en un principio. Sí que se sujeta. Lo más curioso de todo es que invertimos los roles en cuanto a las extremidades. Las patas traseras pasan a ser brazos y las patas delanteras pasan a ser piernas, lo cual es justo lo contrario de lo que esperábamos. Bueno, en este modo robot, si no se desmonta, cumple bastante bien, tiene una buena estética, pero lo dicho, está formado por miles de paneles sin ningún sentido. Y hay veces que las cosas son mucho más fáciles de hacer que esto. No es poner un panel, otro panel, otro panel. No hay que calentarse tanto la cabeza, de verdad. Fíjense que la boca cumple bastante bien. La boca, por cierto, si se cae en la cabeza es que se desmonta también con una facilidad pasmosa. Es que es increíble. Tiene un tornillo para poner la batería, pero en cambio la cabeza se desmonta mirándola. Puede abrir y cerrar. Está bastante bonita la cabeza. El color sigue siendo muy bonito. El pecho, si no se desmonta, lo he sujetado con la parte de la mandíbula aquí. Y en principio, bueno, y con estas piezas no creo se suelte, pero bueno. Lo mismo. Unas piezas aquí metálicas sujetas a un panel, ¿para qué hacerlo tan complicado cuando es mucho más sencillo de hacer las cosas?
se complican por lo que quieren. Luego esta pieza tiene que encajar aquí, pero es que no me atrevo ya a tocar nada porque es que se va a romper ya definitivamente. Bueno, el brazo queda bastante bien. Cuidado con los niños porque es puntiagudo. Además, no poder, fíjense, brazos asimétricos, no es igual un brazo que el otro. De hecho, las piezas de los hombros, ahora que tenemos las dos juntas, tampoco son iguales, son diferentes una de la otra. No sé si está bien transformado porque he visto pocas imágenes y, de hecho, otra cosa más que me jode bastante. El QR que te lleva a la transformación es penosa, pero claro, yo también entiendo a la persona que está transformando cagándose en todos los santos mientras transforma la figura, no es de recibo. La espalda creo que se queda así, porque ya le digo que no hay muchas imágenes ni nada, y no queda nada mal. Esto se sigue soltando, pero ya a estas alturas me importa un pepino, por no decir palabrotas. Y la cola, pues bueno, no queda mal del todo. Aquí colgando la cola no queda mal del todo. Ya estéticamente cumple bastante bien. No tiene grandes fallos, pero sí que es verdad que es un amasijo de paneles que se rompen, se desmontan, es una auténtica mierda. Y para meter será las piernas, pues también cumplen bastante bien. Con estos, fíjense, cuéntame, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos hexágonos que le quedan en varias partes de la figura, como mano, brazos, piernas, era algo muy típico del personaje. Y estos cables que le quedan colgando, pues bueno, lo dicho. Para que la quede desmontar, claro, la pierna, digamos que se estira, entonces tienes que montar esta pieza de aquí, no sé, son muchas decisiones que quizás no son muy, muy buenas. Es que tengo aquí al, fíjense, este, en vez de coger el de Trans Air, en vez de coger y desmontar esa pieza, desmontar esto, la pierna llega hasta aquí, o sea, todo esto, fíjense, todo esto de aquí es pierna, todo esto es pierna. En cambio, en el modo alterno, la pierna del Black Mamba solamente es esto. Entonces, claro, tienes que estirar. Aquí no tienes que estirar nada, porque ya tienes la pierna completa aquí. No tienes que estirar nada de nada, porque la pierna tienes ya oculta aquí. Es que hay veces, lo que digo yo, lo he dicho varias veces en este video review, no hay que complicarse tanto la vida para hacer una figura. Hay muchas veces que las cosas sencillas son las más lógicas. Hacer una cosa sencilla sin tantas complicaciones. La cola tiene que estar así, por cierto, la está poniendo al revés. Pero ya le digo, al menos estéticamente sí que da el pego la figura. Pero solamente estéticamente, es una mierda que se desmonta. Y de verdad que estoy hinchado de esta figura. Estoy, ¡fua! Saben ustedes cómo estoy de molesto ya con esta cosa. Vamos a intentar articularla, vamos a intentarlo. A ver si quiere aguantar y no se quiere romper. Pero bueno, no las tengo yo todas conmigo, de que no vaya a romperse nada más, así que vamos, vamos a sufrir. Bueno, la cabeza está articulada, toda la articulación, también tiene cuello, fricción, esto iba a apretar los tornillos, cuando he cambiado esto tengo que apretar el tornillo para que no se soltara, fricción y fricción. Esta fibra no sé lo que es un ratchet, ni la he conocido. Bueno, los dedos están articulados, tiene 5 dedos, tiene 4 dedos, es bastante curioso cómo articulan los dedos. Fíjense, un ratchet aquí, un ratchet, y aquí ya tengo fricción, una fricción pues bastante ligerita. Y aquí otro ratchet, eso al menos está bien, bien articulado bastante. Ah, por cierto, la cintura es otra... han metido aquí, es que nada, se han metido aquí una articulación aquí dentro de esto, que si hay que girarlo para... De verdad, fíjate, tiene articulación incluso de lado, pero es un ball joint para sujetar toda esta figura, es... Para que eso es una cosa que no lo entiendo. Bueno, los cables se sueltan por doquier, pero ya lo ves que me da igual, realmente estoy ya hinchado, tengo los giro en todos los aspectos. Al menos se sujeta porque tiene unos ratchet en las piernas. Si fuera por los pies, pues se habría caído. Pero es que tiene esta articulación, no es un ratchet exactamente, es... O sea, un ratchet, no es un... Aunque no sé si dentro tiene un ball joint, pero bueno, es una mierda de articulación que hace que se quede bastante suelta. No sé cuánto decían la palabra mierda esta review, pero es que de verdad que estoy... lo iba a coger del pecho, no, quita, lo cojo del pecho que se desmonta. Estoy muy harto de esta review, de verdad. Tengo unas ganas de acabarla ya impresionantes. Como extras tenemos los LEDs en los ojos
Y esto, ¿cómo llamarlo? La huevo arma, vamos a llamarlo. Bueno, esperemos que. Uf, no, el pecho no. Prohibido tocar el pecho, Javier. Bueno, encendemos el LED en este botón trasero y fíjense, hay que reconocer que queda muy, muy bien. Ese ojo brillante queda. El ojo izquierdo más iluminado que el derecho y queda muy, muy bonito, ¿verdad? Que queda muy, muy bonito. Si estéticamente no es mal, el problema es que es una mierda en cuanto a la calidad. Pero tenemos la huevo arma, que para mí es más grande de lo que toca, no, no te creiga. Venga, a ver si hemos aguantado y te vas a caer ahora. Bueno, la huevo arma, que por cierto, cuidado porque se desmonta de mirarla, sería algo así. Lo cogería pues con la mano izquierda o sujeto en el anime, si no, en la animación, si no estoy equivocado. Sería. Bueno, si es que estoy hasta los. Por aquí. Bueno, no está mal, pero para mí es enorme y que se desmonte, pues no es una buena idea. Tiene el mismo color nacarado que el resto de la figura y bueno, pues no está mal del todo. Pero eso, simplemente no está mal. No está mal. Tiene aquí una especie de. No sé si un pivote para cogerlo, pero es que aquí no hay nada donde pueda. Yo no he visto donde pueda agarrarlo. Y pues eso, cogerlo con la mano, con estos dedos, pues como que. En fin, lo dicho. Lo dicho, qué ganas tengo de acabar la video review. Y vamos con la comparativa entre el Dinobot Beast Wars y el Dinobot Transmetal. Una circunstancia bastante curiosa. Ambas figuras son Black Mamba. Tengo dos Dinobot escala Masterpiece, pero no son originales. Son de Infinite Transformation, o sea, Black Mamba. Así que ambas figuras son de Black Mamba. Pero no tiene nada que ver la excelsa calidad que presenta este Dinobot y la mierda de calidad que presenta este Dinobot Black Mamba Transmetal. Es una mierda como una casa, como he dicho ya. Varias veces durante esta video review no lo compren, porque Black Mamba se puede esforzar y hacer una figura tan buena como esta. Bueno, como ya he dicho, aquí tenemos un Dinobot muy animal y un Dinobot muy robótico. Fíjense que este, bueno, fíjense cosa más curiosa, que ambos conservan la cabeza. Ahí, no te desmontes, ¿eh? Por favor, no te desmontes. Ambos conservan la cabeza en el pecho, la cabeza del modo alterno, pero claro, esta está mucho mejor hecha. Bueno, ya está desmontado el pobrecito, no sé si se aguanta el review. Y vean ustedes que este es muy robótico y este es muy, muy animal. Y por supuesto, también crece en altura. Al transformarse en este Transmetal, crecía en altura. Fíjense. Ah, y qué curioso que este, por ejemplo, no tiene cola. La cola se transforma en el arma, pero no tiene cola tal cual. Y este, en cambio, sí que tiene esa cola que en teoría no se debe de quitar. No como este, se desmonta y se transforma en el arma. Vean ustedes cómo este es mucho más robótico, mucho más metálico. Por eso eran Transmetal. Fíjense que si no lo hayan pillado, os digo, pues eran Transmetal. Porque eran mucho más metálicas, mucho más robóticas. Como ya saben ustedes. Así que nada, parece mentira que ambas compañías, bueno, ambas figuras sean de la misma compañía. Por al fin y al cabo, repito, ambas son Black Mamba. Pero este tiene buena calidad y este está completamente falto de calidad. Y por fin, acabamos esta video review con la comparativa de escala en el modo robot. Para eso tenemos figuras de TransArc como Megatron, Cheto versión 2.0 y Tarántulas como vimos en el modo alterno. Bueno, en este modo queda bastante mejor que en el modo alterno, porque el modo alterno es que no se sujetaba el pobre de pie. La escala debería tener el tamaño de Megatron viendo las escalas hechas por los fans, y realmente lo tiene bastante bien. Fíjense que Megatron mide 27 casi, y este mide pues 26,5, así que estaría
en una buena escala. Y en cuanto a estética, pues se ve bastante bien. La verdad es que la estética no es mala. Lo malo es la calidad. Pero la estética en este caso, fíjense, no es una mala estética. Lo que es penosa es la calidad, que es penosa completamente. Pero la estética no está mal. La estética podría funcionar. Perfectamente podría funcionar la estética. Pero la calidad, pues sí que es bastante, bastante penosa. Es una calidad bastante raquítica, bastante. Pero de estética, pues como digo, pues va bastante bien. Y con las filas de Transar se ve bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que para comprar esta mierda, pues también puedes comprar el Transar, que se va a ver bien también, y no va a ser una mierda. Fíjense, qué cosa más curiosa, ¿eh? Se va a ver bien y no va a ser una mierda como este. Entonces, pues compras el Transar y no compras esto. Porque estos son $110 que no merece ni un céntimo lo que vale. Ni un céntimo merece pagar por esta figura de lo que vale. Entonces son $110 tirados a la basura. Es de las peores figuras que he revisado últimamente. De las peores. Se rompe con mirarlo. No hace falta que lo transformes más. Lo miras y se rompe. Entonces, no lo compren. Compren el Transar, que es lo mismo, pero bien hecho y de mejor calidad. Ahora quizás se me rompe el Transar en la review, quizás, pero aunque se rompiera, no es la mierda esta, que es una mierda, es una porquería. No vale para nada. No lo compren, repito, no lo compren. Bueno, por fin acabo esta review, que me está pegando los nervios. Bueno, como siempre les digo, amigos, comenten. Y vuelvan a comentar. Hasta luego, amigos.